Saludos y gracias por estar aquí con nosotros junto al Dr. García. Estamos preparados. Para los que nos acaban de sintonizar, les recordamos que el partido se va a llevar a cabo a pesar de las inclemencias meteorológicas. Todo gracias al gran esfuerzo realizado por el personal del estadio. La verdad, se veía venir la noche, pero el cuerpo arbitral ya ha asegurado que el campo estará en las condiciones óptimas para celebrar un partido de fútbol. El público está feliz. En breve dará inicio el partido. Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. Comienza el encuentro, duelo de titanes. La mete por ahí. Atención, que viene la buena jugada. Centro al medio, no bueno. Se metió en camisa de 11 varas y se marcó el tiro libre. Pase largo al espacio. Buen despeje. Zamorano. Valderrama. Vaya, bueno, ya la tiene de nuevo. Se la sacó el rival. Zamorano. Valderrama. Balón largo por arriba. Ah, no, bueno, esas no se pueden perdonar. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Un pase fuerte hacia adelante. Camará. Intenta una incursión por la derecha. Se las arregló para hacerlo muy mal. Valderrama. Salió y es saque lateral. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Se emplea a fondo en el costado. Ha encontrado el espacio en la banda. Puede convertir desde aquí. Le pega desde ahí. Agarró ese rebote y lo terminó clavando. Señor Martinoli, hay una grandísima confusión en la parte de atrás. No se ponen de acuerdo en cómo marcar. Está por delante de su rival. Sin duda son los reyes del partido, pero un gol puede convertirlos en bufones. Nené la juega hacia el extremo. Busca un compañero. Cortó el balón. Y va para adelante. Pelota al hueco. Qué bien la vio. Camará. La tiene y se abre un espacio.
Este jugador se enfrentó al rival sin perdón de Leo siquiera. ¿Quién se enfrentaron? Aquí le va a dar. Salas. Nené. Así que el único gol del partido marcó la diferencia. Y estamos 1-0. Busca con arma. Gran oportunidad que tiene. ¡Va a disparar! ¡Lo consiguió! Dos goles arriba ya. Delicia de gol para clausurar el estadio. Realmente increíble. El portero nunca supo que iba a ser el delantero quien lo engañó por completo. Son dos goles ya sin recibir respuesta. 1-0 es una diferencia escasa. El segundo gol les dio muchísima confianza. Dejó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. Y ahora va largo. Tiene una gran opción de disparo. Se acerca a la línea de fondo. Puede sacar el centro. Milagrosamente llega dentro del balón. Oportunidad de gol. Metieron otro en cuestión de minutos. Lo que acabamos de ver es un cabezazo genial. Este es un ejemplo de buen cabezazo. Buena reacción y envió la pelota hasta el fondo del área. El partido está 3-0 ahora. Se emplea a fondo en el costado. ¿Quién puede seguirlo? ¡Cortó el pase! Una buena oportunidad. El problema es que no pudo asociarse con su compañero. Sin duda, era una buena idea, una buena concepción, pero no le funcionó. Ambos equipos fallando con la posesión. Una buena presión. Forzaron el error para ponerle un alto antes de que la amenaza creciera aún más. Largo al hueco. Qué bien la paró. Cámara. La maneja el largo. Busca colarla. Ahí estaba el peligro. Y ahí está el jugadorazo. Busca a su delantero. Pelota al hueco, qué bien la vio. Gran pelota. Buen despeje. Ese disparo nos dejó perplejos, doctor. El portero se tuvo que emplear a fondo. Qué vulnerable es la defensa de este equipo. No sabe reaccionar ante este magnífico juego. Juego, señor García.
margen de 3 goles. A ver si en el segundo tiempo no meten más. Aquí vamos de nuevo. Y va para adelante. Ahora sí, vámonos con todo el contraataque. La patea hacia adelante. Zamorano. La mete por ahí. La mete por ahí. Busca colarla. Buscó el espacio. El centro fue para el defensa que despejó a correr. Nené. La juega en corto. Poder esperar. Zamorano. El portero arañó apenas la pelota con su garra. Se desmarcó bien, encontró posición, pero simplemente no pudo definir. Pelota al hueco, qué bien la vio. Se emplea a fondo en el costado. Cuidado, que esta es muy buena. Al final terminaron acorralados, ni a dónde ir. La defensa tiene que replegarse. Y ahora ya tiene la pelota. Es que era inevitable, la defensa se encargó muy bien de la situación. Busca su delantero. ¡Qué buena pelota! ¿Cómo la juega? Un despeje, digamos, decente. Nené intenta filtrar. Bien pensado. Puede convertir desde aquí. ¡La que pudo haber sido! Muy buena jugada, muy buena barrida. La hizo correctamente bajo muchísima presión. Zamorano. ¡Vaya duelo! ¡Ya la tiene de nuevo! Y ahí va una pelota larga. Cambia la jugada hacia Camará. Se lanza por la derecha. ¡Esto se llama magia, señores! ¡Qué desborde! Ahora buscan meter el balón. Impresionante, la grada se pone de pie con ese desborde. La levanta hacia el centro. Esta es la buena. La bola la han colocado. Nené aprovecha el espacio abierto. Desde ahí pueden vestir. Se reanuda el juego sacando de banda. Tiene un largo trazo hacia adelante. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Lo intentó solo, pero sin éxito. La mete por ahí. Impactó el balón. ¡Hombre! ¿Y eso qué fue? Un contraataque perfectamente llevado. Casi logran anotar.
Este es el último cambio que les quedaba. Realmente este futbolista iba cada minuto a menos, así que el entrenador tomó una acertada decisión. Vente a sentar conmigo, necesitamos recambio. Drogba. Y va para adelante. Este es un placer absoluto. Salas. Esta vez va largo. Se viene el gol, señoras y señores. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Drogba no pudo de veras meterla en esa. Hay que decirlo. Por supuesto que no tuvo precisión este paso. Drogba busca colarla. Se emplea a fondo en el costado. Bueno, aquí hay una posibilidad. El balón está en las redes. Sinceramente, que tiren la toalla, no hay chance de hacer nada. Una vez que retomaron la posición, fueron decididos, rápidos y verticales. Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra. Partido totalmente controlado. Héctor. Salas. Pelota al hueco. Qué bien la vio. Balón a la onza. Morano. Así se salva la portería. Y suena el silbatazo. Ofensivamente fueron un sol, anotaron cuando quisieron y manejaron el partido a placer. A todos nos encanta ver el lado creativo del fútbol, los delanteros y sus goles, pero una buena defensa también es un arte. Su organización y disciplina les dio la victoria. Amigos, se ha terminado esta transmisión. A nombre del señor Luis García, Cristian Martinoli les da las gracias. Buenas tardes, nos vemos en la próxima.